Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Euskal mendizelaiak bakezko jauntzitan, etxe xurri gorriak altzotan. Gure ikurrin bandera plazak askoetan, herritarra kantuz ostatuta. Horra haberria noran ikutzi dutan, kanpo alde joan egunetan. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Nere ama maiteak nigarra gordetzen. Guiones y banderines, rindan honores a nuestros muertos. Nombre. Julian. Edad. 46 años en noviembre. Profesión. Salsero, creo. Hora a la que le suena el despertador. Normalmente en torno a las 8 menos cuarto de la mañana, menos hoy que me habéis despertado. Jodidos, con perdón de la expresión. Julian Yanchi. Pero si está permitido decir no jodido. No hace falta que le presentemos. Se puede decir, acá, los críos hasta ahora no ven, no oyen la radio, ¿no? Si están en la piscina a estas horas, están los críos, tú, ¿no? Con libertad, di lo que te salga. Claro, o sea, no sin cortapisa. Si está... mis hijos están dormidos hasta las 10 de la mañana. La madre que los parió. O como dicen los críos, sin cortapicha. Tú di lo que quieras. Sí, señor. Déjate que ese mundo lo descubran un poco más adelante. Bueno. Se supone que ahora en verano la gente lo que hace es descansar. Tú te hemos visto a lo largo de toda la temporada con el Conquis, con el Aconcagua, con tus cositas. Y ahora no haces más que grabar más cosas, trabajar más. Sí. Ahí estás con el Bos Vallech, estás con el Eunda Valgastelu. ¿Qué pasa contigo? ¡Deja para los demás, ya! ¡Para un poco! Pues sí, la verdad es que no me puedo quejar, y menos en los tiempos que corren, ¿no? Y sí, ahí hemos estado ya grabando un tema Gastelo, un reality de NTV1 que se verá a partir de, bueno, pues en otoño, que va a estar muy bien. No quiero contar más, pero la gente se va a sorprender. Claro.